Hoy 2 de enero, la Iglesia celebra a San Basilio Magno. San Basilio nació en Cesarea, la capital de Capadocia, en el año 329. Entre sus 9 hermanos figuraron San Gregorio de Nisa, Santa Macrina la Joven y San Pedro de Sebaste. Su padre era San Basilio el Viejo y su madre, Santa Emelia. Inició su educación en Constantinopla y la completó en Atenas. Allá tuvo como compañero de estudio a San Gregorio Nacianceno, quien se convirtió en su amigo inseparable. Cuando Basilio recibió el bautismo, tomó la determinación de servir a Dios dentro de la pobreza evangélica. Comenzó por visitar los monasterios de Egipto, Palestina, Siria y Mesopotamia, con el propósito de observar y estudiar la vida religiosa. Se estableció en un paraje agreste, en la región del Ponto, separado de Annecy, por el río Iris. En aquel retiro solitario, se entregó a la plegaria y al estudio. Formó el primer monasterio que hubo en Asia Menor. Organizó la existencia de los religiosos y enunció los principios que se conservaron a través de los siglos y hasta el presente gobiernan la vida de los monjes en la Iglesia de Oriente. San Basilio practicó la vida monástica, propiamente dicha, durante 5 años solamente. Pero en la historia del monaquismo cristiano, tiene tanta importancia como el propio San Benito. Por aquella época, la herejía arriana estaba en su apogeo y los emperadores herejes perseguían a los ortodoxos. En el año 363, Basilio fue ordenado diácono y sacerdote en Cesarea, pero para evitar generar ciertos conflictos con el arzobispo Eusebio, decidió retirarse calladamente al Ponto. Sin embargo, Cesarea lo necesitaba y lo reclamó. 2 años más tarde, San Gregorio Nacianceno, en nombre de la ortodoxia, sacó a San Basilio de su retiro para que le ayudase en la defensa de la fe, del clero y de la iglesia. En el año 370, año en que murió Eusebio, Basilio fue elegido para ocupar la sede arzobispal vacante. Tiempo después, la muerte de San Anastasio dejó a Basilio como único paladín de la ortodoxia en el Oriente, y este luchó para fortalecer y unificar a todos los católicos que, sofocados por la tiranía arriana y descompuestos por los cismas y dimensiones entre sí, parecían extinguirse. El santo murió el 1 de enero del año 379, a la edad de 49 años. San Basilio se consagró al servicio como arzobispo de Cesarea, doctor de la Iglesia y patriarca de los monjes de Oriente. Agotado por la austeridad en que había vivido, el trabajo incansable y una penosa enfermedad, toda Cesarea quedó enlutada y sus habitantes lo lloraron como un padre y a un protector. Los paganos, judíos y cristianos se unieron en el duelo. 62 años después de su muerte, el Concilio de Calcedonia le rindió homenaje con estas palabras, que decía que el gran Basilio, el ministro de la gracia, quien expuso la verdad al mundo entero, indudablemente que fue uno de los más elocuentes oradores entre los mejores que la Iglesia haya tenido. Sus escritos le han colocado en lugar de privilegio entre sus doctores. Él es San Basilio Magno, obispo de Cesarea y doctor de la Iglesia, y su fiesta se celebra el 2 de enero. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.